poner al servicio de la ciudad y de la corporación una experiencia donde el ánimo sea sacar adelante los debates, garantizar el control político. Yo no desconozco mi vínculo afectivo y personal con el señor alcalde, a quien respeto y admiro mucho, pero también los que me conocen saben que soy muy claro en el tema de que hay que mantener la autonomía de la corporación y aprovechar esas sinergias para crecer, para mejorar, para sacarle mucho más provecho productivo a las decisiones que le puedan servir a la ciudadanía. Bueno, yo creo que el reto más grande que tenemos en este momento es modernizarnos tanto a nivel interno de la corporación, generando un buen clima de trabajo, un buen ambiente laboral, como hacia afuera, donde podamos superar un hemicírculo que es frío, en el que la ciudadanía muchas veces se pierde, y buscar que la agenda con la ciudad tenga mucha más claridad. Yo creo que el plan de ordenamiento territorial mandaremos en la intervención de posesión un mensaje de urgencia al señor alcalde. Es un mandato que se necesita por términos de convivencia y de paz. Si no se ordena el territorio, va a ser muy difícil que haya convivencia, que haya paz y que haya sostenibilidad.